esto era el Bizantino. Bueno, y seguimos recorriendo los principales atractivos de Milano. Hemos conocido el carro de la Ferrari, uno de los carros que prácticamente por muchos años comandó Schumacher. Y se encuentra en exhibición aquí en la principal de Ferrari en Milano. Todo esto y mucho más son los principales atractivos que estamos observando en Milano. Vamos a ver dónde nos vamos para que ustedes sigan conociendo esto y mucho más de los principales atractivos de esta bella ciudad.